La flauta ha estado asociada al hipnotismo desde tiempos antiguos. Hasta el día de hoy, los encantadores de serpientes utilizan flautas en Egipto y otros países. Hay leyendas como, por ejemplo, la del flautista de Hamelin, u óperas como la flauta mágica, en la que se le da a la flauta el poder de encantar, de hipnotizar a las personas. ¿Tiene la flauta el poder de hipnotizar? ¿Hay instrumentos musicales que tengan ese poder? ¿Hay instrumentos buenos o malos, o instrumentos musicales divinos o satánicos? Si estudiamos la historia de la música cristiana, veremos que el uso de los instrumentos musicales ha sido causa de debate. ¿Por qué? Bueno, los instrumentos son eso, instrumentos, herramientas, objetos que se utilizan para producir sonidos musicales. Sin embargo, los instrumentos musicales tienen una gran influencia, un impacto muy grande en las emociones, en el estado de ánimo de las personas y en nuestra conducta también. Por eso, a través de la historia, se ha pensado que los instrumentos tenían poderes sobrenaturales. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? ¿Encontramos instrumentos divinos o satánicos en las Escrituras? Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué instrumento viene a tu mente si te pido que pienses en un instrumento que se usa en el cielo, por ejemplo? ¿Un instrumento que tocan los ángeles? ¿Un arpa, quizá? Creo que el arpa es ese instrumento que fácilmente viene a nuestra mente o lo asociamos con el cielo. En Apocalipsis 15, versículo 2, leemos: «Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios». Algunos han interpretado este versículo como una prueba de que las arpas son de Dios, son divinas, son instrumentos buenos. Vamos a investigar en la palabra de Dios para ver si encontramos más referencias respecto al arpa en la palabra de Dios. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, leemos: «Sucedía que cuando el espíritu malo venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano y Saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él». Parece que la música del arpa tiene la cualidad de calmar a Saúl. Esta idea reafirma que el arpa es un instrumento bueno. Sigamos leyendo. 1 Samuel, dos capítulos más adelante, 1 Samuel 18, 10 y 11 dice: «Aconteció al día siguiente que un espíritu malo se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano y le arrojó la lanza a David, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió dos veces». En esta escena, David está tocando el mismo instrumento. Sin duda, está tocando una música suave, ya que Saúl está delirando por la casa. Sin embargo, la música del arpa no tiene el mismo efecto sobre Saúl. Saúl decide conscientemente hacer daño a David y le tira la lanza no una, sino dos veces, con la intención de matarlo. Los instrumentos musicales no pueden hipnotizarnos o apoderarse de nosotros de tal forma que nos dejen incapaces de tomar decisiones conscientes. La Biblia nos cuenta cómo Saúl tomó la decisión de tirar la lanza a David y no hubo arpa ni música suave que lo detuviera. En Isaías 23:16 leemos algo interesante sobre el arpa. Dice: «Toma un arpa y camina por las calles, prostituta olvidada. Entona una dulce melodía y canta tus canciones para que te vuelvan a recordar». En este pasaje se asocia el arpa con la prostitución, porque una de las primeras referencias al arpa la encontramos en los jeroglíficos egipcios, y el arpa egipcia se utiliza en la prostitución sagrada. Las prostitutas egipcias tocaban el arpa como parte de la adoración a sus dioses, dioses paganos. David usa el arpa para adorar a Dios. Es el mismo instrumento que los egipcios usan para adorar a sus dioses, pero el pueblo de Israel lo usa para adorar al Dios verdadero. Este principio
es una constante en la historia de Israel, ya que los instrumentos que se usan para adorar a Dios son los mismos que los pueblos paganos usan en su época. En Isaías 5, 11 y 12 leemos: «Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta, vino, pero no contemplan las obras del Señor, ni ven las obras de sus manos». Como leemos en este versículo, el arpa ya no se está portando tan bien. Lejos de ser tocada por los ángeles en el cielo, es tocada en un contexto de borrachera, de fiesta bacanal, con gente que no está alabando a Dios, sino obrando en contra de Dios. Los instrumentos musicales son objetos, son herramientas que pueden usarse para bien o para mal. El verdadero instrumento en manos de Dios no es el objeto, sino es la persona. Tú y yo somos las personas, y específicamente las personas que tocan instrumentos musicales, las que podemos hacer buenas decisiones o malas decisiones, pero el instrumento no. Pablo, en Romanos 6:13, nos dice: «No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal, para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios». Entonces, si los instrumentos, buenos o malos, somos nosotros, las personas, y cuando usamos un instrumento musical para adorar a Dios, somos nosotros los que lo usaremos bien o mal, ¿qué instrumento tendríamos que usar y cómo tendríamos que usar esos instrumentos? Bien, yo diría, como músico profesional, que cualquier instrumento musical puede servir para adorar a Dios. De hecho, cuando leemos en Salmo 150, David hace un recuento prácticamente de todos los instrumentos que se usan en Israel. Algunos se usan en el contexto del atrio del templo, donde suceden los sacrificios y los instrumentos sirven para intensificar y embellecer el momento del sacrificio con música. Y otros de esos instrumentos que nombra David no se usan en el contexto del sacrificio o el momento de adoración. Se usan en fiestas fuera del templo. Pero David los nombra a todos. Ahora, ¿cómo usar esos instrumentos y qué instrumentos usar? Bien, necesitamos sabiduría, necesitamos oración para saber qué es lo más edificante, lo más conveniente para nuestra iglesia. Específicamente para la iglesia donde tú adoras, porque seguramente tu cultura, el contexto en el que tú estás, no es el mismo que el mío. Necesitamos oración para eso y necesitamos entender qué es lo mejor para la iglesia. Pero cuando vamos a la historia de los instrumentos en el contexto de la música religiosa, nos damos cuenta de que en el siglo XVI el violín era un instrumento considerado diabólico. Si la iglesia oficial encontraba a alguien tocando el violín dentro de una iglesia o de un templo cristiano, esa persona era penalizada. En el siglo XVIII, cuando se crea el piano por primera vez en Austria, el piano tarda tiempo, mucho tiempo en llegar a la iglesia cristiana, protestante sobre todo, porque el piano se asocia con la música de los nobles, de los ricos, es un instrumento muy caro, se asocia también con el bar, con la trivialidad. Y así, el órgano de tubos, por ejemplo, es un instrumento que se asocia en el siglo II y III con la Roma pagana, y los cristianos eran muertos en el circo a son de órgano. Entonces, hubo un proceso por el que estos instrumentos entraron a la iglesia, poco a poco. La primera etapa de este proceso se llama el rechazo, porque después de la Edad Media, cuando poco a poco los instrumentos comienzan a integrarse en la adoración gracias a Lutero y a su reforma, hubo un rechazo. Luego de esa etapa de rechazo, hay una etapa de conflicto. ¿Es este instrumento bueno? ¿Es conveniente? ¿Sí o no? Se da una licencia para que ese instrumento entre. Pasan unos 10 a 15 años, dicen los expertos, hasta que ese instrumento ocupa su sitio dentro de la iglesia, y luego que se acepta este instrumento, se convierte en un instrumento tradicional.
Y la última etapa de este proceso es la aceptación y la integración de ese instrumento en la iglesia. Hoy te invito a entregarte completamente a Dios y a ser un instrumento afinado en sus manos, un instrumento de amor, de paz, de reconciliación. Que nuestro corazón esté afinado con el corazón de Dios, que nuestra vida esté entregada para hacer su voluntad. Y si tocamos un instrumento, que lo hagamos para su gloria, para su honra. Y que en nuestra iglesia, tú y yo, seamos instrumentos de Dios.